Escuchábamos en la primera lectura «Se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes y tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Él fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto». ¿Y cómo lo hace? Pues hemos visto que es Jesús mismo quien nos dice: «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados». Recuerdo una vez en una catequesis de adultos que el catequista iba preguntando a cada uno: «¿Cuál es tu cruz? ¿Qué es lo que te hace sufrir en tu vida?». Y una de las personas que estaba allí dijo: «Yo creo que mi cruz es cada día levantarme y subirme al tren de la vida, todos los días». Me impresionó aquello. Yo tendría 13 o 14 años cuando lo escuché, pero me acuerdo. Y es que es verdad que muchas veces, es verdad que a veces nos viene una falta de fuerzas o pensamos que no tendremos fuerzas cuando vemos una prueba grande por delante o cuando vemos que se nos encomienda una tarea muy fuerte. Pero es también verdad que muchas veces nuestro ánimo, nuestras fuerzas, nuestra capacidad se va desgastando simplemente con la vida del día a día. A lo mejor con el trabajo que nos resulta pesado o desagradable o incómodo, o donde no sentimos que estemos haciendo nada de provecho. A lo mejor es en la familia donde no nos sentimos reconocidos. A lo mejor es en el cuidado de nuestro padre, de nuestra madre, de una persona mayor, o simplemente en el cuidado de la casa, donde todos los días es lo mismo. Recuerdo una vez también una casa, eran 9 hermanos y tenían la nevera un imán grande y ponía: «Limpiar en una casa con niños es como quitar la nieve en plena nevada». A veces es simplemente el tener que ir cumpliendo los plazos de todo lo que hay. Los que estudian en el estudio, los que trabajan en el trabajo, siempre la sensación de no llego. Y muchas veces a la carga del día a día y a este mundo que ya va acelerado y que requiere que muchos tengamos que tomar vitaminas, complementos alimenticios, una cosa, otra cosa para ver si llegamos, incluso a veces la vida de la fe, en vez de suponer una ayuda, un empuje, a veces también nos supone una carga más, una obligación más, un peso más. Es que tengo que ir, es que tengo que hacer, es que tengo una reunión, es que me han convocado, es que hay que preparar, es que... Y vamos añadiendo cosas, cosas, cosas. Y el Señor hoy nos da esta palabra: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré». El Señor conoce nuestros cansancios, los físicos, los psicológicos, los emocionales, los espirituales y los vitales. El Señor conoce también que algunos, incluso a veces, se puede pasar por la cabeza el hecho de tirar la toalla. El Señor conoce esos momentos que llegas a tu casa o que llegas a tu habitación y dices: «No puedo más». El Señor sabe que a veces miras tu vida o miras tu misión y piensas que te queda grande o sientes que no tiene ninguna dirección. A veces, como estoy diciendo, es por la carga o por el exceso, ¿sí? Pero muchas veces los que estamos en contacto con adolescentes, con jóvenes, hay un cansancio como existencial, como vital, que muchas veces no viene un exceso de trabajo. Es como cantaba Nino Bravo, que tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Que es como una falta de motivación interna, como una falta de ilusión por la vida, por poder hacer algo bueno, por poder cambiar las cosas, por poder caminar hacia un lugar. Y es que mirad, los cristianos descubrimos que nuestras fuerzas, que nuestra motivación, que nuestra ilusión no depende fundamentalmente ni de las circunstancias externas,
ni de la edad que tengamos, ni de la salud que tengamos, ni de si somos muy robustos o somos un poco más endebles o enfermizos, nuestra fuerza no depende de ello. Por eso te puedes encontrar gente físicamente hecha polvo y muy enferma, que a lo mejor está estudiando una carrera en la cama por si el Señor la cura algún día, poder ofrecer algo a los demás. Es un caso real, ¿eh? O te encuentras, como nos encontramos al Papa Juan Pablo II en el año 2003 en Madrid, diciendo: soy un joven de 83 años. Se cansan los muchachos, se fatigan los jóvenes, tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Echan alas como águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Porque mirad, Jesús, que ha dicho: venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, sigue diciendo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es verdad que todos cargamos con una cruz en nuestra vida. Es verdad que hay sufrimiento. Es verdad que está el peso del día a día. Es verdad que está el peso, también los que lo vivimos, de la misión. Es verdad que está el peso de las circunstancias que a lo mejor no encajan en lo que sería cómodo para nosotros o en lo que esperaríamos. Pero el yugo de Jesús es llevadero y su carga ligera. Por tanto, si en algún momento en nuestra vida notamos que este peso nos aplasta, que nos cansa, sentimos este, o decimos este, ya no puedo más, es que a lo mejor, o una de tres, o no estamos llevando el yugo de Cristo, sino otras cargas que nosotros hemos puesto y que Dios no quiere para nosotros, y necesitamos pedirle que nos libere de ellas y que nos dé la libertad para liberarnos de ellas, o que no estamos llevando ese yugo con Cristo y por tanto estamos haciendo más esfuerzo porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacerlo y no nos damos cuenta que es Cristo el que ha cargado la cruz por nosotros y con nosotros, o no estamos llevando este yugo como Cristo, es decir, con mansedumbre y humildad de corazón, y estamos queriendo hacer más de lo que Él nos está pidiendo. Hay un salmo, si no recuerdo mal, es el 130 o el 30, no recuerdo bien ahora, ¿no? Igual no es ninguno de los dos, da igual. Que dice, es muy breve, pero habla de esta mansedumbre y humildad de corazón. Dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño recién amamantado en brazos de su madre. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. El Señor conoce tus cansancios, conoce tus luchas, conoce tus dificultades, conoce tu desgaste y te dice, a mí muchas veces vienen la gente que viene a hablar, que busca un sacerdote en la parroquia y tal, y muchas veces te das cuenta que viene a pedir soluciones de su vida, de que le solucione los problemas. Y últimamente, al final, cada vez lo digo más, digo: mira, yo no soy psicólogo, no soy trabajador social, no soy abogado, no soy nada. Yo puedo decirte, o sea, puedo ponerte en contacto con gente de todo este tipo que te puede ayudar. Lo que yo puedo ofrecerte es lo que ha transformado mi vida: que conozcas a Jesucristo, que vivas una vida de oración, que te acerques a la confesión, que encuentres un lugar en la comunidad cristiana, que leas y escuches y medites cada día la palabra de Dios. Y entonces verás cómo, a lo mejor no de eso se solucionan los problemas, pero lo vives
de una forma muy distinta. El Señor hoy que te conoce no viene a darte una solución de libro ni una receta. Viene a decirte, ven a mí, descansa en mí, porque yo estoy viniendo hacia ti en este Adviento. Deja que te abrace, deja que te recoja, deja que te sostenga. Me gustaría terminar compartiendo una imagen que es de las hermanas de Jesu Comunio, que las tienen en el locutorio y que sabéis que aquí también, pues, en un despacho en el que atendemos a veces a personas para poder hablar, está puesta, que se llama el Peregrino Orado. Es un muchacho con un vestido blanco, con una mochila, con un zurrón muy grande, cargado, marrón, oscuro. Y su vestido blanco está sucio, va descalzo, lleva los pies sucios y está como cayendo al suelo, a un suelo de piedra, cansado por el camino. Pero cuando ha ido a caer al suelo, tiene debajo, está recostado sobre la figura de una mujer, es como una monja vestida de blanco, que representa a la Iglesia. Y en vez de caer al suelo, ha caído sobre esta mujer, que en el fondo tiene un gran sol y un paisaje cálido, con colores cálidos. Cuando las hermanas de Jesu Comunio explican esto, porque no solo está nuestro cansancio, está el cansancio de tantos hermanos nuestros que no conocen a Cristo ni hoy han escuchado este Evangelio. Cuando ellas explican este cuadro, lo llaman, a este chico lo llaman el peregrino orado, que hay mucha gente que ha rezado por él. Y esta mujer que está de rodillas, que no ve al peregrino, sino simplemente lo recibe el peso en su espalda, lo llama la Iglesia orante. Y entonces dice que este peregrino representa a cada hombre que ya no puede más en el camino de la vida y que ha ido a caer perdiendo sus fuerzas. Y lo que le ha hecho no caer ha sido la oración de la Iglesia, que intercede por el mundo entero. Y esta oración de la Iglesia, en vez ha hecho que no cayera en este suelo de piedra frío por el peso de toda la carga que lleva, sino que poco a poco vaya recibiendo el calor de este sol, que es Jesucristo, el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Por eso hoy es importante que tú puedas acudir al Señor y descansar en Él, tomar sobre ti su yugo, pero es importante también que en medio de tus sufrimientos y de tus luchas de cada día, en vez de victimizarte, en vez de mirar solo tu dolor y tu sufrimiento, puedas abrir tu mirada y tu corazón con el corazón de Dios y ser consciente también del cansancio y del sufrimiento de tantas personas a tu alrededor y en el mundo entero, y puedas descubrir que tienes una misión como cristiano, que aparte de hacer el bien y de evangelizar es rezar. Rezar por los que no rezan, rezar por los que nadie reza, rezar por los que han perdido la esperanza, rezar por los que ya no pueden más, rezar por los que han tirado la toalla, rezar por los que han perdido la fe, rezar por los que no se sienten amados, rezar por los que no tienen un horizonte y no saben hacia dónde ir y no saben que el Señor está viviendo a su encuentro. Pidamos al Señor hoy estas dos gracias, la de poder descansar nuestro corazón en Él y la de poder abrir nuestro corazón a través de la oración al sufrimiento y a las necesidades de tantos hermanos nuestros que caminan buscando a tientas la luz de la verdad y el calor del amor. Que así sea.